Gea, la tierra, estaba enfurecida contra Zeus y los olímpicos, y para vengar a sus hijos, los titanes, cuidaba y alimentaba desde hacía siglos a Tifón, el horror absoluto. La diosa Hera, esposa de Zeus, siempre estaba celosa de su marido, con buenas razones, y no le costó mucho trabajo a Gea convencerla de que Zeus se había portado mal con ella una vez más. Loca de celos, Hera fue a ver a Cronos, el titán de mente malvada y retorcida que estaba encadenado en el Tártaro, y le pidió ayuda. Cronos, que odiaba a su hijo Zeus, le entregó a Hera dos huevos que debían enterrarse juntos. Una sola criatura nacerá de los dos, dijo con voz torva. Un demonio capaz de vengar. Y así nació Tifón, que no era un ser humano, ni un dios, ni una fiera. Hera se asustó al verlo, pero Gea se lo llevó con ella para criarlo y prepararlo para enfrentar a los olímpicos. Era el monstruo de monstruos, tan alto que su cabeza rozaba las estrellas, y cuando abría los brazos, una mano llegaba hasta el extremo este, y la otra hasta el oeste mismo. En lugar de dedos, tenía 100 cabezas de dragón. De la cintura para abajo, estaba hecho de víboras que a veces se alzaban silbando hasta su cabeza humana. Tenía el cuerpo alado y despedía llamas por los ojos. Y por fin, cuando Tifón alcanzó toda su fuerza y su poder, ¡Gea! Decidió que había llegado el momento de lanzarlo contra sus enemigos. Los propios dioses se aterraron cuando vieron este monstruo inmenso alzarse hacia el Olimpo. Las víboras silbaban y las cabezas de dragón rugían todas a la vez con el estruendo de un ejército de gigantes. Hera estaba arrepentida, pero ya era demasiado tarde. Al ver que atacaba el Olimpo, los dioses huyeron hacia Egipto, donde se convirtieron en animales para no ser descubiertos. Solo Zeus y su hija Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra, se atrevieron a enfrentarlo. Zeus trató de fulminar a Tifón desde lejos con sus rayos, pero fracasó y finalmente se vio obligado a luchar cuerpo a cuerpo con su hoz de acero, la misma que había usado su padre Cronos contra Urano. Consiguió herirlo, pero las fuerzas del monstruo eran casi infinitas. En un ataque violento y veloz, Tifón enroscó sus víboras en las piernas de Zeus y lo hizo caer, arrancándole el arma de las manos, y con su misma hoz hirió al dios, cortándole los tendones de los brazos y las piernas. No era posible matar a Zeus, pero sí inmovilizarlo. Se había vuelto completamente inofensivo, y Tifón se lo cargó a la espalda y lo llevó hasta una gruta, donde terminó de arrancarle músculos y tendones y lo dejó enterrado. Envolvió los músculos y tendones del dios en una bolsa hecha de piel de oso y la puso al cuidado de su hermana, la dragona Delfina, una horrenda criatura, mitad mujer y mitad reptil. Solo Hermes, el dios de los ladrones, podía haber engañado a Delfina. Y así fue. En secreto, silenciosamente, se acercó con su hijo Pan hasta la guarida de la dragona, con su flauta mágica. Pan tocó una canción adormecedora. La enorme cabeza de Delfina comenzó a balancearse de sueño y sus ojos se cerraron. Mientras su hijo seguía tocando sin descanso, Hermes le robó a la dragona la bolsa de piel de oso, y más tarde, entre los dos, consiguieron devolverle a Zeus las fuerzas, colocando músculos y tendones en su lugar.
Con una poción mágica, Hermes curó las heridas del gran dios, que pronto estuvo otra vez en condiciones de volver a la lucha. Zeus regresó al Olimpo y, montado en un carro con caballos alados, se lanzó a perseguir al monstruo con sus rayos. Tifón, sorprendido por un enemigo al que creía haber derrotado, huyó en dirección a un monte donde le habían dicho que existían frutos mágicos capaces de multiplicar la fuerza de cualquiera que los comiese. Cuando Zeus estaba a punto de alcanzarlo, trató de defenderse arrojándole encima montañas enteras que arrancaba del suelo. Con sus rayos, Zeus se la devolvía, lanzándolas una vez más por el aire. Las montañas golpeaban contra el monstruo, haciéndolo sangrar y debilitar sus fuerzas. Tifón se dio cuenta de que ya no podía derrotar al dios. Ahora solo pensaba en escapar. Trató de atravesar lo más rápido posible el mar de Cilicia, pero cuando estaba llegando a la costa de esa isla, Zeus tomó la montaña más grande de todas, la arrojó con todas sus fuerzas y logró aplastar al monstruo debajo de esa inmensidad rocosa. Y desde entonces, Tifón quedó para siempre apresado allí, debajo del monte Etna. Las llamas que despide el volcán son el fuego de sus ojos. Y ahora sí, por fin, el universo estuvo en paz.